¿Qué tal, amigos y amigas? Sin maquillaje, ahora me encuentro para entrevistar a un personaje, actor. Este es todo, es escritor, es productor, es todo un estuche de lo que es la actuación. No, muchas gracias, Paquito. Un honor estar aquí contigo en tu programa, que es en ¿qué? Canal 8. Así es, 8.1 y 108 de Unison TV. Jorge Julián Rodríguez. Oye, está medio dificultoso el nombre, ¿no? Jorge Julián Rodríguez, sí, fíjate, bueno, mi papá se llama Jorge Julián, okay. Y pues ya estuvo, soy el junior, digamos así. Okay. ¿El junior con dinero o sin dinero? No, sin dinero, soy pobretón. No, pero mira, bendito sea, ¿no? Sí, sí, y me dicen algunos, no, pues tiene nombre de actor de telenovela, ¿no? Jorge sí, Julián. Ándale, sí. Así es, miren, amigos, nos encontramos en este lugar que ustedes están viendo, aquí en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, lugar emblemático, pero además estamos por la parte de atrás donde se encuentra también una cafetería y buen lugar, muy buen espacio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este lugar, Jorge Julián? Fíjate que está muy bonito. El fin de semana pasado yo vine, entré al museo, sí. Y me gustó, ¿eh? Okay. Me gustó porque estoy grabando también para YouTube, ¿no? También y entré para grabar. Claro, sin maquillaje, platícame, Jorge Julián, ¿cuál es tu historia? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Pues, primero que nada, soy Jorge Julián Rodríguez Cortés, soy de Guaymas, Sonora, y pues soy actor. Eres actor, ¿desde cuándo andas en esto? Sí, bueno, estoy creo que desde el 2006 más o menos, okay. Desde el 2006 ya tengo algo actuando. Empecé actuando con unos amigos en Relatos de Ultratumba, de hecho salí en cortometrajes, okay. Que allá en Guaymas era. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Ahora en este momento se llama Hola Films, perdón. Ah, hola, con ellos, sí, ellos Hola son. Hola Films se llama. Ah, ellos son los que la manejan. Ellos son. Órale, los dos, los vaquerotes. Ándales. Sí, los que andaban metiéndose allá a los panteones y así. Sí, ay, de nombre, hecho, sí. Saludos para ellos, ¿eh? Sí, le mando saludos a todos. Hola Films, un saludo a Juan Pablo Pantoja también, que fue el más que nada el que conducía el programa, ¿no? Pero yo empecé con ellos ahí en la radio, allá en Guaymas, Sonora, en la radio. Porque, ¿en Guaymas TV? No, en la radio en Guaymas, era en la DR. Primero comenzó Relatos de Ultratumba por la radio, después ya fue cuando evolucionó a televisión. A televisión, sí, aunque fue donde los conocí yo ahí. Y eso fue en Guaymas TV. Ah, bien. Y es cuando ahí empecé a actuar yo. Ahí llamaron casting y es cuando trabajé varios cortometrajes ahí con ellos. Ahí te diste cuenta tú de que tenías como la madera para actuar. ¿Algún trabajo primero que te han dado ellos? Pues ellos, algún trabajo, bueno, con ellos trabajé, como te digo, en los túneles. Se llaman los túneles de los chinos, donde los chinos se escondían. En los túneles, ahí me tocó hacer un cortometraje con ellos. ¿Se escondían los chinos para qué? Los para túneles. Lo que pasa que en ese tiempo era cuando los mexicanos querían, había muchos chinos aquí, primero que nada. Como la película que está. Con la película Sonora, con la que está ahorita, okay. Se trató más o menos de ese cortometraje. Eso está interesante, lo vamos a platicar en otro episodio porque está súper interesante. Muy bien, Jorge Julián. Entonces, claro, se ve que a ti te ha gustado mucho siempre lo que es la actuación, todo eso, andar en la farándula. Sí. Así, a mí, fíjate, de principio. ¿A qué edad? Yo desde chico, desde muy chico, la verdad no sabría decirte. Yo me acuerdo que yo veía películas de vaqueros. Sí.
Y lo que me gustaba a mí era el sonido que hacían las espuelas, cuando caminaban los caballos, todo ese sonido me gustaban. Y de hecho me iba al patio y empezaba a pisar las ramas de secas. Y yo me imaginaba que estaba en la era así, me imaginaba que estaba en una así como de vaquero, así. Y fue cuando empecé más o menos a gustar. Fíjate qué raro, ¿no? No, y sabes, es que en realidad sí lo hacen en Hollywood, allá, te digo, porque yo no. Sí. Por ejemplo, para cuando van las hojarascas, ¿no? Las Ah, hojarascas sí. es precisamente estar moviendo las Así hojas. es. El maíz, también el frijol y todo, son ruiditos que identifican mucho a eso, las Así películas. es. You Sí, know, fíjate. Sí, todo, ¿no? sí. Doblajes. Así es, sí, todo eso, tanto el ruido de la cantiflora cuanto todo. A mí me gustaba mucho más que nada el sonido. Y pues empecé ahí, te digo, experimentar yo con esos sonidos. Y no tenía con qué grabar, pero yo sí me imaginaba yo, ¿no? Y después ya me fui, pues imaginando yo que era el vaquero y sacando los. Tipo Clint Eastwood, me gustó Claro, mucho las o películas aquí en bien. Clint Eastwood. Me gustaron ver películas de Marlon Brando, etcétera. Y pues de ahí empecé. Sí. ¿Y qué te decía tu mamá cuando te veía escuchando, aplastando las hojarascas o en el ruido en el patio haciendo esas cosas? No, por más me quedaba viendo. De hecho, yo nunca le había dicho ¿Y que me qué te decía? gustaba Este actuar. muchachito no está No está normal. normal. De hecho, sí me han dicho. No, yo me entretenía ahí, pero mi mamá ya hasta después, hasta ya de. Pues, también estaba chico. Me acuerdo una película donde yo vi que habían niños actuando. Se llama. Es una película de Kung Fu, que se llama Kung Fu Kid. Se llama, ¿no? Hace mucho. Y me acuerdo que mi mamá me llevó al cine a verlo. Y saliendo del cine, yo le dije, mamá, yo quiero actuar. Y se me quedó viendo como, ah, está jugando. Está bien, hijito, ¿no tienes Es. calentura o algo? ¿Te sientes bien? No, pero. Y sí, y ahí fue. De hecho, como te digo, desde chico. Mi mejor maestro creo que fue la televisión, ¿no? Como toda la El camino de televisión. la vida. Así es. El camino de la vida también. Aprendiendo a ver cómo son las personas, más que nada, si aprendes a actuar, ¿no? Pero tú has estudiado esta actuación, teatro. Sí, así es. De hecho, en Guaymas estudié después de participar con mis amigos de Hola Films, en aquel entonces que era Guaymas TV.